despacho de Marcela Escarabía. ¿De papel de mamá? Porque la necesito para algo y no la estoy encontrando. ¿Para qué la necesitas? Para pegar unos papeles en casa, nada del otro mundo. La verdad que no la vi. Bueno, ya es tarde y me tengo que ir. Ya veré si alguna amiga tiene. ¿Me abrís? Yo sé que vos siempre fuiste liberal, pero creo que deberías tener cuidado con tu grupo, las cosas que pueden hacer y... No sé, tengo miedo que salgas lastimado. Deberían bajar un cambio vos y tus amigas. Vos sabías que son mala influencia, ¿no? Veo que no cambiaste tu forma de pensar, ¿eh? Yo decido por mi propia cuenta con quién juntarme. No sos quien para opinar. Abrime, por favor. Dale. Lindo estado quedaste, ¿eh? ¿Te agarró un grupo de rugbyers o...? Sos bastante pelotudo, Dante. Sabés que fue la policía. Tu celular no para de sonar. Después lo miro. Nahuel se sacó la camisa, luego se sacó el pantalón y me tocó de una manera que me hizo sentir atraída e intimidada al mismo tiempo. Me acerqué caminando y
toqué sus pectorales, robustos y oscuros como los recordaba. Lo que encontré acá es tremendo. Mientras todos discutimos quién debería estar en el poder, las pibas siguen desapareciendo. Las pibas no vuelven a casa. El pueblo está dormido. Sigue prestándole mucha atención a la falda corta. ¿Quién iba a decir que una mudita como vos? ¿Qué hace? ¿A dónde va? ¿A dónde va, Malinfla? ¿A dónde va? Estoy hablando, ¿no te enseñaron modales a vos? Sí, se creen poderosas. Se creen poderosas, ¿sabes cómo? Asco, da. Asco, mira. Que llena la cabeza de mierda a la gente buena como la otra. Terrible. ¿Sí, sí? Sí. Sí, estoy tomando las pastillas. Las tomo todos los putos días desde que me las recetaste. Todo. Yo ahora te dejo porque tengo que hacer un par de cositas.